tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos del fútbol. Bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada, y según el pronóstico, es casi seguro que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta, sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua, seguramente este será un gran encuentro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. ¡Gana arriba, cabezazo! ¡Correa! ¿Cómo le cuesta a este equipo jugar de visitante? Es verdaderamente increíble. Lleva 5 derrotas seguidas. Lucha por no perderla. Luis García. Luis García se lanza en velocidad por la izquierda. La saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo. Lo toca, sí. Es falta. Se la saca de encima. Luis García. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. La pelota acaba de pegar el palo. Saca el balón y aleja el peligro. Romagnoli. Es un pase que rompe la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Upa! ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. ¿Qué contra tienen, por favor? Jefferson. La juega por la derecha. Intenta un pase al vacío. ¡Cuidado! ¡Le pegó al arco! El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada, ¿eh? Exacto, y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse, a cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. Estamos llegando al entretiempo y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Retegui. Correa. Correa. Avanza por izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Gran pase a través de la defensa. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Allí están despejándola. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor.
Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Romagnoli. Y levanta la pelota. Correa. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. Retegui marca muy firme y le roba el balón. Esto sigue 0-0. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Lindo pase, a ver si llega. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. La abre al sector izquierdo, buen pase. Luis García está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Reciben zona peligrosa. Impresionante disparo. Salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Volvemos con el marcador 1-0. Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo. Sigan así, muchachos. No desperdicien el esfuerzo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Ronaldo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Como lo habían anunciado, comenzó a llover. Abre muy bien la defensa con este pase. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Jefferson. La juega profunda. Buen despeje. Tuvo rápido atento. El árbitro sopla fuerte silbato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Cuando la defensa está firme, los de arriba juegan con más confianza. Manteniendo tu arco en cero, tenés medio partido asegurado. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos del fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.